Río y han venido. Vamos a llamar para una foto junto al arco de meta a las tres ganadoras de la categoría general femenina. En primer lugar, Valcarova, de la de Sevilla. En segundo lugar, María Nuria Gil. A Valcarova ya la tenemos allí. Bueno, parece que ya tenemos uno de los ganadores, Jorge, acaba de entrar. Y hablamos también con los patrocinadores, Pepi Monte. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí encantada de estar en este evento increíble. He estado desde el principio, un nivel impresionante, y la verdad que encantada de que estas cosas se hagan en Marbella y tener la oportunidad de poder participar. Y, en fin, que lo que hemos colaborado es con el agua que se ha bebido aquí, de la mano de Agua del Nestlé, y un placer que cuenten conmigo y un placer de poder estar aquí, como he dicho antes. Gracias. Vamos a hablar con los deportistas, con Jorge, con Sonia, con Lourdes. Bueno, Jorge, creo que ha salido el primero, ¿no? Sí, bien. Bien. Competitiva, muy buen nivel. Bien, chula. Agotado, ¿no? Te veo agotado, ¿no? Sí. Bueno, son de Marbella, vamos a hablar. Somos de Marbella. Tres triatletas locales, unos más mayores que otros. Las ediciones. Esta es la 25, yo creo que la he hecho casi todas, casi todas. Yo ya... Pues me ha encantado el recorrido y el agua estaba hoy estupenda. Lo único, la entrada, las piedras un poquito complicada, pero después el agua de temperatura, el mar plato, la bicicleta muy segura. Hemos disfrutado mucho de la prueba. Está todo muy bien controlado por los voluntarios, por la Protección Civil, por la policía, y la verdad que está bastante organizada. Y un poquito de calor, hemos pasado la carrera a pie, pero bueno, es normal, estamos en junio y es normal que haga un poco de calor. Pero nada, felicitar a la organización y a todos los voluntarios que están ayudando en la prueba. Muchas mujeres participando, ¿no? Yo es mi primera vez que he participado y la verdad que muy contenta también. La organización... A todas, ¿no? Ya después de esto... La verdad que sí. ¿Qué diría ahí a las mujeres sobre todo, ¿no? A la gente joven, para que se anime, que no esté tanto tiempo viendo la tele o con los ordenadores, que haga un poquito más de deporte? ¿Qué le diría? Pues que el deporte es un estilo de vida, el triatlón es un estilo de vida, y que hay que sacar tiempo para ya no solo competir, sino para hacer deporte salud, que es lo más importante, que hay que intentar vivir con la mejor calidad posible, y el deporte te da salud, bienestar, hacer cosas en tu tiempo libre, sobre todo relacionarte con buenas personas y divertirte. Pues enhorabuena y que nos veamos mucho en cosas de deporte. Gracias. Bueno, que tenemos a la madre del campeón. Ponte aquí que te vean en la cámara. ¿Cómo te llamas? Soy Maite Caño. Maite, ¿cómo te sientes después de este fenómeno atlético que tenemos? Pues mira, siempre muy orgullosa, porque los paratriatletas hacen un esfuerzo tremendo. Hoy tenemos aquí a tres paratriatletas: Edu Oliva, que viene de Málaga, Javi Mérida de San Pedro y Jorge Otalecu. Así que siempre, siempre muy orgullosos, porque se ganan cada momento, cada momento de la carrera se lo ganan. Parece que hay más participantes que otros años. Esta edición
creo que por el tiempo o algo, que parece que se ha animado mucha gente. Sí, 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 muchísima gente. Creo que llevan 24 ediciones de este triatlón. Y bueno, es un triatlón muy, muy reconocido y ya es un clásico. Y a todo el mundo le gusta mucho, así que un año más, un éxito más. Gracias, enhorabuena por ese hijo. Gracias, gracias, gracias. Lleva Jorge ya, esto es creo que su decimoprimera temporada compitiendo. O sea que... Gracias, gracias. Aquí preparando la limonada. Le has puesto nervioso. A los camareros. Preparando limonada, ¿no? Aquí el jefe. Preparando producto 226 para hidratarse a los... Eso es un isotónico, que para recuperar sales, minerales y terminar bien hidratado. Para que mañana estén todos recuperaditos. Vamos a probarlo, ¿eh? Y tenemos un pedazo de cama. Bueno, Paco, que está radiándolo todo, nos está informando de todo y ahora preparando ya los premios. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo se lleva la jornada? Muy bien, disfrutando del triatlón y del pedazo de día que hace en Marbella. La verdad, muy buen nivel, ¿no? Mucha participación, casi 400 participantes entre mayores y categorías menores. Y la verdad que mucha colaboración del ayuntamiento, de los patrocinadores y del Club Triatlón Los Monteros. Padres, madres y atletas. Bueno, Paco, dime, ahora se van a entregar los premios a los mayores, ¿no? Que ya han hecho ya los tres. Sí, ¿no? Han hecho ya la natación, la bici y la carrera. Ya tenemos ganador. Sí, tenemos ya ganador general y ahora por categorías también. Falta por llegar, faltan algunos rezagados. Algunos rezagados de masculino y femenino, pero poquito ya, vamos. De Marbella mucha participación. ¿También? Mucha participación del Club Triatlón Marbella, del Resisten 4 y del By Philosophy. También mucha participación del Club Triatlón Benalmádena, del Montilla y de la Isbilia, también de Sevilla. Enhorabuena. Y bueno, a seguir disfrutando del deporte. Aquí gracias, seguimos. Vamos a hablar con Ángeles. Ángeles participa con el número 200 y bueno, pues ha hecho todo el recorrido, natación, bicicleta y ahora, bueno, ¿cuánto tiempo llevas tú? Llevo haciendo esto 12 años. 12 años, ¿no? Y entonces entreno, compito todas las semanas. Entonces casi que no tengo que entrenar mucho porque cuando compito es cuando más me esfuerzo. Entonces compito por el mundo, hago muchas pruebas largas. ¿Qué te motivó a ti hace 12 años a decir yo voy a ser un atleta? Pues mis hijos empezaron a hacer un duatlón, me pidieron que les acompañara, yo no había competido, les acompañé, gané, era la única además en mi categoría. Y ya le cogí el gusto a estar con ellos, con la familia, y haciendo deporte y viajando. Hacemos turismo, viajamos, deporte, familia, un completo. ¿Cómo te sientes después de haber hecho todas las pruebas, de estar aquí? ¿Cómo te sientes? Sobre todo con acabarla, porque yo ya con mi edad, con acabar para mí ya es mucho, porque pueden aparecer problemas en la bici, en el agua, corriendo, y cuando acabo digo, menos mal, todo bien. ¿Cómo sabes qué edad tienes? 62. Un ejemplo a seguir, Ángeles, con 62 años, no tiene obstáculos, ella mira cómo está, un cuerpazo. Ángeles, que sigas así mucho, ¿eh? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, nos vemos el año que viene. Ya, bueno, personas ya de nuestra data también, sí, que se animen. Motivación, ¿eh? Claro. Que eso te quita todo. Lo importante es participar y estar con la gente, distraerte, deporte, salud, es todo. Muchas gracias, 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 adiós. Hablamos con Javier Mérida, que ha hecho la prueba, vamos, lo vemos aquí ahora, recuperándose como todos los atletas, que ahora vienen a recuperarse con la bebida isotónica, con el sol. Menos mal que tenemos buen día, ¿no, Javier? ¿Cómo ha sido para ti? Bueno, la verdad que esta prueba es una prueba mítica dentro del calendario nacional de triatlón. El Club Triatlón Marbella lleva 25 años organizando esta prueba. Y bueno, es de agradecer a los clubes, en este caso Club Triatlón Marbella, la implicación en este tipo de pruebas, darle gracias a todos los triatletas, a todos los voluntarios, a Protección Civil, a todos los medios que hacen posible este evento,
y la verdad que, bueno, disfrutando de nuestro San Pedro, de nuestro paseo marítimo, de un día espectacular y nada, esperando la entrega de premios. Los niños, ¿no? Ahora vienen ya los niños. Sí, a las 9 hemos salido los mayores y a las 11 sale el triatlón de los niños. La verdad que hemos llenado todas las inscripciones, bueno, el Club Triatlón Marbella ha llenado todas las inscripciones, 400 adultos y 400 niños, y es una fiesta de triatlón, una fiesta para San Pedro, para Marbella y para todos los que amamos el deporte. Pues enhorabuena por lo que haces, Javier, eres único. Gracias. Falta Nicky Benet y Julio Alto de Meta. Primero, segundo y tercero. Absoluto. Bien, un aplauso fuerte a la categoría absoluta femenina del 24 triatlón Ciudad de Marbella. Que regala, si no se manchita. Ay, 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 ay. Oh. Miramos aquí. Pepi. Pepi, mira de frente. Femenina. Campeona Andrea Cañete Lastra. Hace entrega Pepi Montes. Andrea, muy bien. Mientras hace la foto, seguimos con la categoría de Torreño, del Hotel Los Monteros Triatlón, Marbella. Y campeona senior Rebeca Bernal, del Hotel Los Monteros Triatlón Marbella. Enhorabuena. Rebeca. Hace entrega Javi Mérida y Femi Montes. Y Daniel Saborido, que lo es la filia de la invitación. Daniel Saborido, por favor, responsable de Transporte Saborido y presidente del Club Triatlón Los Monteros Marbella. Enhorabuena. ¡Esa foto! Y seguimos con la entrega. Categoría veterana femenina 1. Pepi Montes, Javi Mérida y Daniel Saurillo. María Ángeles, Cali y Ana Valerio. Es que el podio se va a quedar en el camino. Muy bien, seguimos con la premiación. Veteranas 2. Esas triatletas, María Luisa Miñana y Italia Larisa. Vuelven a entregar a Javi Mérida, Pepi Monte y Dani Saurillo. Bueno, falta María de Los Ángeles. Venga, recoge un representante del Club Triatlón de la Almadena. Enhorabuena y seguimos con última categoría femenina, veteranas 3, María Ángeles Torre Morena del Mijas Triatlón. Enhorabuena María Ángeles, a tope como siempre. Entrega Pepi Montes. Seguimos con la premiación y llamamos a los dos campeones de la categoría para el triatleta, Eduardo Oliva y Jorge Ataleco. Muy bien. Equipo sevillano y equipo marbellí. Enhorabuena. Hace entrega Jorge Ataleco padre y Gastón Álvarez del restaurante Entre Olivo. Enhorabuena. ¡Ponero, hombre! ¡Javi! ¡Espera un poquito! ¡Enhorabuena a todos! Y bueno, vamos a aprovechar este cambio a la categoría masculina después de haber llevado al equipo para volver a dar las gracias a todos los patrocinadores, al Ayuntamiento de Marbella y a toda la gente que ha hecho posible este triatlón. Y campeón de la 24 edición Club Triatlón Rubén Vela, del Club Triatlón Navarrosa.
entrega Javi Mérida, Daniel Saborido y Pepi Montes. Enhorabuena a los premiados, aquí mezclando las provincias, ganadores de Córdoba, de Sevilla y de Cádiz. Enhorabuena. Muy bien, seguimos la cuarta edición del Trialón Ciudad de Marbella. Javier Lago, campeón del Tritran For You Málaga. Enhorabuena. Categoría Junior Masculina. Enhorabuena. Muy bien, un aplauso fuerte. Bien. Y seguimos con la categoría. Muy bien, falta. Tenemos a los tres campeones de Sub 23 masculino. Enhorabuena. Un aplauso fuerte. Seguimos con Senior masculino. Tercer clasificado, Alejandro Fernández. El Tritran Yu Málaga. Segundo, Luis Mar. Bueno, dejamos a Pepi Montes ahora que entregue ella. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con la entrega. Empezamos con la categoría Veterano 1 masculino. Tercer puesto para Robert Mato, Independiente. Tiburones de Estepona. Enhorabuena a los tres. Aplauso fuerte. Muy bien, seguimos con la entrega. ¡Ay, ay, 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 ay! Veterano 2 masculina. Tercero, Jesús Manuel Beret, del Hotel Los Monteros, Trialón Marbella. Segundo, José Luis Espejo, del Real Club Mediterráneo. Y primero y campeón veterano 2, Francisco Jiménez, Independiente. José Luis Espejo, Francisco Jiménez y campeón Francisco Jiménez. Enhorabuena a los tres. Última categoría, veteranos, veterano masculino 3, Los Monteros, Trialón Marbella. Y vamos a ir llamando la premiación por equipos. Equipo segundo, equipo femenino, Club Trialón Benalmádena. Por favor, acudan al arco de meta. Bueno, también podéis ponerse, vamos. Equipo femenino, segundo, Trialón Benalmádena. Hace entrega Javi Mérida. Llama Jorge. ¡Jorge! ¡Jorge! Campeones, Trialón Montero Marbella. Campeones, Trialón Benalmádena. A los tres clasificados equipos masculinos. En primer lugar, el Tritran Yu, mirando la premiación de las categorías mayores y con el permiso de todos los participantes, organización, familiares y equipos de jueces, creo que en breves minutos daremos la salida a las categorías inferiores. Agradecemos al Ayuntamiento y a patrocinadores que... ¡Atención, Trialeta!